Estamos en el programa Hablemos Claro. Como hemos dicho, tenemos tres invitados. Aquí en estudios está don Ekeler Cabezas, jefe del Departamento de Promoción para la Salud del SNIN. El doctor Nelson Muela, quien es médico, por supuesto, para hablar del tema de salud. Y en Quirindé la tenemos a doña Dolores Villegas, que está allí para, por supuesto, darnos a conocer lo que está ocurriendo en ese cantón. No llegó ni la directora del MIES y no pudimos conseguir también al director provincial de gestión de riesgos. Pero vamos a presentarles un ejemplo de lo que está pasando con el tema del invierno. Acá se han dado estragos, aunque todavía se los puede calificar como menores, pero ya están ocurriendo en la ciudad de Esmeraldas. Veamos lo que ocurrió hoy, por ejemplo, en un sector. Los estragos de la lluvia de a poco se van sintiendo en el cantón y provincia de Esmeraldas. Tal es el caso que el sábado anterior, esta mujer fue sorprendida porque la pared de su vivienda se desplomó. Yo en ese momento estaba acostada, me estaba quedando un poco adormitada cuando sentí que como que se me tiraron una piedra y yo me senté en la cama y ya me quedo sentada ahí cuando veo que la pared se desplazaba hacia abajo. La misma asegura que se llevaron un gran susto, pensaban que la situación era otra, pero sin embargo, prácticamente están en la calle. Con mi hija, que tuve que llamarla en el cuarto, estaba ahí, y la llamé para que se quede en mi cama, para que no le vaya a caer alguna pared, alguna cosa encima. Entonces, nos quedamos en la cama ahí las dos. Aseguran que han sido visitadas por algunas autoridades, pero hasta el momento ellas están en la propia vivienda a esperas de una ayuda. Han venido, me han dicho que espere la ayuda de las autoridades, pero todavía no tengo respuesta ninguna, ¿no? Sin lugar a dudas son los estragos de la lluvia, del invierno, pero también de la pobreza, de aquellas familias de escasos recursos económicos que lo necesitan y que sobre todo esperan ser reubicados. Por ejemplo, he perdido mi nevera, mi cocina, la lacto de mi hija, porque me le cayó agua, se dañó, una grabadora que tenía ahí de trabajo también, y cositas así que para uno es importante, es necesario, ¿no? Pero lo importante es que tengo la vida. Helen Quiñones, Telemar. Así las cosas, miren lo que ha pasado con esta familia, pero escuchemos lo que dijo el ingeniero Guillermo Prado en torno a la llegada del invierno, es el director provincial de gestión de riesgos. Yo creo que va a ser el detonante, las lluvias de estas cosas van a ocurrir. No olvidemos que estamos en zonas de riesgo, tenemos casas muy frágiles y esto es lo que está ocurriendo. Evidentemente es parte de responsabilidad de instituciones estar pendiente de lo que está ocurriendo y dar todo el apoyo necesario a estas personas. Esa es parte, nosotros estamos preocupados como institución, estamos pendientes del tema, también el cuerpo de bomberos estuvo acá inicialmente, pero venimos nosotros a verificar el problema, el evento. Evidentemente deben tener prioridad las personas que son afectadas en esta totalidad y en eso estaremos nosotros pendientes de que eso ocurra. Gracias al ingeniero Guillermo Prado. Vamos a poner los números telefónicos para sus preguntas, sus aportes, sus reflexiones en torno al tema de la llegada del invierno. Pero vamos a ir a Quirindé con doña Dolores Villegas, que es la directora cantonal de gestión de riesgos para Quirindé. A ver, doña Dolores, ¿esperaban que el invierno empiece de esta forma? ¿Estaban preparados realmente como para enfrentarlo? Le pregunto a nivel de gestión de riesgos a usted. Adelante. Bueno, yo soy la jefa de la sala situacional. De la sala situacional. El coordinador de gestión de riesgos es el licenciado Ricardo Ramírez. Muy bien. Nosotros gracias por la corrección. Tenemos un comité de operaciones de emergencias que siempre se mantiene activo en referencia a los eventos que se puedan dar, y hay la participación de las entidades. Pero aparte de esto, yo creo que los primeros socorristas que hay en un evento, si se trata por ejemplo de una inundación en un hogar, son los que viven en ese hogar. Una de las causas para que se den los hundimientos en los diferentes barrios es el taponamiento de las alcantarillas, porque se taponan algunas alcantarillas, como por ejemplo, pongo un ejemplo, lo que nos pasó en el barrio 3 de marzo, es porque se llenan de basura. Hay una poco cultura en algunos moradores en el sentido de ubicar la basura en donde se debe y la botan a la calle. Entonces vienen las lluvias y arrastran
basuras de todo el sector, y obvio es que se acumulan y tapan las alcantarillas. Con el cuerpo de bomberos, la Secretaría de Riesgos y el municipio se tuvo que destapar algunas alcantarillas, y luego ya pues se cumplió con el proceso de que las aguas buscaron un cauce y fue bajando el nivel en algunos de los barrios de Quindío. Entonces, yo sí creo que los que debemos prepararnos todos para cualquier evento que se dé. La naturaleza es impredecible. No podemos nosotros decir va a llover duro o va a llover despacio. Eso solo Dios lo sabe. Pero si nosotros vivimos en un entorno donde siempre se inunda, lo lógico es que limpiemos el patio de nuestra casa, que busquemos un sendero por donde el agua no pueda afectar directamente a la vivienda, y luego sí viene el apoyo de las instituciones, del municipio, de las entidades de socorro, para poder hacer menos difícil la situación que se presente durante un evento. Yo creo que es importantísimo la participación de la comunidad, de la ciudadanía, para lograr que las situaciones que se presenten sean menos difíciles y se los pueda controlar. ¿No cree entonces que, y esto vale para todos los cantones, que previo a la llegada del invierno se deberían hacer quizás a una serie de mingas como para despejar todo este tipo de basura que se queda en las alcantarillas y no esperar a que lleguen las lluvias? Yo creo que sí, es fundamental, y nosotros aquí en Quindío estamos trabajando en ese sentido. El miércoles esta semana vamos a tener una minga justamente en el Estero Colorado, en La Unión. Va a haber la participación del Comité de Operaciones de Emergencias de ahí de la parroquia, de todas las instituciones, de todos los funcionarios de las diferentes instituciones, y el apoyo del municipio de Quindío con las maquinarias necesarias para hacer una limpieza del Estero Colorado, porque ahora que se dio la inundación del mismo, en algunos sectores está taponado hasta por montes. O sea, las personas que viven en las riberas de los ríos no tomaron la precaución pertinente de limpiar sus solares, y eso ha ocasionado pues que el estero haga lo que hizo. En el año 2010 y 2011 no tuvimos tanto inconveniente ahí, porque hicimos a través de la Secretaría de Riesgo un encauzamiento y profundizamos algunos sectores del estero y no se dieron inconvenientes. Ahora pues yo digo que nuestro principal enemigo para que las casas se inunden en lo que es el Estero Colorado ha sido justamente lo que no se hizo, la limpieza del Estero Colorado. La respuesta de las personas o de las autoridades que tienen que acudir sobre todo en auxilio con vituallas, víveres, todo esto, ¿cree que es la oportuna, la reacción que se debe tener ante todo eso? ¿Está siendo a tiempo o cree que deberían quizás ajustar un poco eso? No, yo creo que los hechos hablan más que las palabras. Ayer tuvimos el inconveniente en lo que es La Unión, el Estero Colorado, anteanoche, y mañana ya está el MIES entregando vituallas, entregando cocinas, colchones a las personas que fueron afectadas, a las 8 familias que nosotros tenemos albergados en lo que es La Unión, y a 5 familias de aquí. Entonces yo creo que hay una buena interrelación, una buena coordinación entre las entidades de socorro para cada quien prestar el servicio correspondiente. Entonces, yo en lo que se refiere en forma personal, estoy satisfecha y aprovecho la oportunidad para agradecerle al MIES, a quienes representan esta institución, por el hecho de compartir los momentos tristes que están viviendo las personas de La Unión, y de alguna manera es un aliciente. No es que lo que se recibe va a ser en la misma intensidad que lo que pierden, pero sí es una ayuda muy necesaria y en el momento más oportuno. Muy bien, gracias, doña Dolores. Vamos a ir con...